Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy me acompañan no solo personal de la Secretaría de Movilidad, como es el caso de la Directora General de Seguridad Vial, Fernanda Rivera, sino también personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía. La razón de ello es porque vamos a presentar un conjunto de medidas que tienen que ver con el fortalecimiento de la seguridad vial en la Ciudad de México. ¿Por qué estamos planteando estas medidas? Creo que para muchas y muchos de nosotros es visible que los incidentes que involucran, sobre todo a los usuarios más vulnerables de la vía, en hechos de tránsito, que resultan en muertes y lesiones graves, son particularmente dolorosos, son particularmente trágicos, y por esa razón creemos que si son evitables, tenemos que tomar todas las medidas que estén en nuestras manos para evitarlos. Esto en parte es producto de reuniones y trabajo que se ha hecho con anterioridad con diversas organizaciones de la sociedad civil que le dan seguimiento a temas de seguridad vial, y también conversaciones con familiares de víctimas de hechos de tránsito, tanto víctimas directas e indirectas de hechos de tránsito. Los tres temas principales, y que es lo que ahorita van a presentar los compañeros, tienen que ver primero que nada con la atención a las víctimas. En términos de atención a las víctimas, lo que sabemos a partir de la muy dolorosa experiencia justamente de familiares y de víctimas directas de hechos de tránsito, es que es necesario aclarar cómo debe ser el procedimiento de la autoridad cuando reacciona ante un hecho de tránsito en particular, pero también poderle dar seguimiento con la información clara y precisa de lo que va sucediendo en cada una de las instituciones que está involucrada en atender un hecho de tránsito. El segundo punto relevante tiene que ver con las infracciones a los conductores de vehículos privados en particular. Ahorita les voy a decir también sobre el transporte público, pero de los conductores de vehículos privados que cometen infracciones y que estas infracciones, en donde no solo se debe de pagar una multa en su caso o cumplir con los cursos de fotocívicas, sino lo que hemos visto es que hay aquellos que cometen infracciones y de todas maneras reinciden en la falta. Estas faltas, que muchas veces tienen que ver con excesos de velocidad o incluso consumo de alcohol, cuando son reincidentes en particular, sabemos que están poniendo en riesgo la vida de otras personas, no solo la de unos mismos. Por eso, también vamos a plantear un conjunto de medidas que tienen que ver con el fortalecimiento de las infracciones y las sanciones que se aplican a conductores de vehículos. Lo tercero tiene que ver con el transporte público. Como saben, la Secretaría de Movilidad tiene la responsabilidad de regular el transporte público y hay un conjunto de medidas e instrumentos en la ley que son los que hemos estado aplicando cuando hay incidentes de tránsito, pero esto también se ha convertido en un protocolo. Y no solo eso, esto ha venido acompañado de una reforma legal que tiene que ver con el tema de los seguros. Es decir, tenemos que garantizar que el transporte público que opere en la ciudad tenga un seguro de protección a terceros. En conjunto, estas medidas implican el trabajo de un equipo vinculado a la seguridad vial de diversas instituciones, implican una reforma al reglamento de tránsito, e implican dos reformas legislativas que presentaremos en su momento al Congreso de la Ciudad de México. Entonces le pido a Fernanda Rivera que comience con la presentación del primer punto, por favor. Buenos días a todas y todos. Agradecemos la presencia. Como bien explicaba el secretario, hay que entender que el tema de seguridad vial es un tema que requiere de coordinación, una visión sistémica y donde participemos las diferentes áreas del gobierno de la ciudad, las dependencias involucradas, para poder dar una atención efectiva,
una atención sobre todo empática, porque sabemos que existen víctimas en estos hechos de tránsito, pero necesitamos tener un seguimiento interinstitucional que sea claro. Nuestro primer eje, como comentaba el secretario, es acceso a la justicia. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de acceso a la justicia? Que todo el proceso que tienen que vivir tanto víctimas, familiares y víctimas indirectas de todos hechos de tránsito esté lo mejor coordinado posible con las diferentes áreas del gobierno de la ciudad. En este caso, el primer esfuerzo que tenemos, que ya está trabajándose, es la Comisión de Seguimiento Interinstitucional. ¿A qué nos referimos? Una mesa o un grupo de trabajo donde está presente Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5, para tener una atención y un estatus de todos los casos derivados de un hecho de tránsito con base en las competencias de cada dependencia. Como ustedes saben, Secretaría de Seguridad Ciudadana se encarga de todo el tema de sanciones, la Fiscalía de dar seguimiento a todas las investigaciones y las carpetas de investigación derivadas de los hechos de tránsito. C5 es el principal canal de información que tenemos en el gobierno de la ciudad sobre este tipo de hechos. ¿Qué es importante? Que podamos tener una visión sistémica, una visión coordinada y una visión integral de la seguridad vial, donde todas las dependencias tengamos una comunicación eficiente, constante y que cada quien haga lo que le toca hacer en este proceso, donde reconocemos y sabemos que para las víctimas justamente es complicado. Como parte de este eje, que es el de acceso a la justicia, la Fiscalía General de Justicia está trabajando en un protocolo y una reforma al Código Penal. El día de hoy nos acompaña Oliver Viloria, que es el Coordinador General de Investigación Territorial, y nos va a explicar cuál es el proceso y este protocolo que están trabajando en la Fiscalía. Muchas gracias. Buen día. La elaboración del protocolo ministerial de atención a hechos de tránsito es un documento que va a dar las directrices a los agentes del Ministerio Público de los datos de prueba que se deben de recabar en estos hechos en específico. Es un documento donde vamos a plasmar las obligaciones que tienen todas las y los servidores públicos en estos hechos que laceran a la sociedad hoy en día. Se está trabajando en conjunto con CEMOVI, C5, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que son las instituciones que nos alimentan en este tipo de investigaciones. La coordinación es inmediata. Estas directrices están establecidas en ese protocolo. Son todos los actos de investigación que el Ministerio Público debe recabar en las primeras horas con el fin de que los datos de prueba no se desvanezcan. Está en elaboración y a la brevedad se dará a conocer. Buen día. El siguiente eje, que también es clave, es el tema de aplicación de la ley. Aquí va a presentar la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, el Director General de Aplicación de la Normatividad, Javier Berain, para entender este segundo eje, que obviamente es parte de acceso a la justicia, aplicación de la ley y transporte seguro. Adelante, Javier. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con la Secretaría de Movilidad, la Fiscalía y la Consejería Jurídica, hemos preparado una reforma al reglamento de tránsito para fortalecer el programa de Conduce sin Alcohol, también conocido como Alcoholímetro, en donde primeramente el reglamento de tránsito antes permitía que cualquier acompañante, independientemente de su estado, se pudiera retirar el vehículo. Ahora hemos cambiado esta provisión del reglamento de tránsito para que cualquier vehículo que haya sido conducido por una persona bajo los efectos del alcohol tenga que ser necesariamente retirado y enviado al depósito vehicular o al corralón. Además, esto ya lo hacemos para cualquier otra infracción económica. Cuando un vehículo ingresa al corralón o al depósito vehicular, no se entrega hasta que no cumpla con todas sus sanciones económicas. Ahora, lo que vamos a hacer también, en un trabajo en conjunto con la Secretaría de Gobierno de la ciudad, que maneja en la Subsecretaría de Sistema Penitenciario las personas que cumplen o no con sus sanciones, no se va a entregar el vehículo a las personas a menos de que cumplan con todas las sanciones, incluidas las económicas, así como las por sanciones por arresto que contempla el reglamento de tránsito.
Además, hemos detectado que los vehículos que se relacionan o los vehículos involucrados en hechos de tránsito tienen definitivamente una relación en que tienen varias infracciones y varias sanciones sin cumplir. Por lo tanto, hemos hecho una modificación al reglamento de tránsito para que estará por publicarse en los próximos días, en donde los vehículos foráneos, que son los que más sanciones tienen sin cumplir, se les va a remitir al depósito vehicular por cualquier infracción. Entonces, si cometen cualquier infracción, se va a remitir al depósito vehicular y tendrán que pagar todas sus multas que adeuden. Asimismo, cualquier vehículo que tenga 5 o más sanciones sin cumplimiento, se va a remitir al corralón por el hecho de tenerlas. Esto es importante debido a que esto solo busca identificar a las personas que son críticamente sancionadores, perdón, críticamente que infraccionan el reglamento de tránsito. Esto representa el 3% de la población que comete infracciones. La mayoría de las infracciones la cometen personas una o dos veces y esto es solamente para los que cometen 5 más. Además de las reformas al reglamento de tránsito, estamos haciendo dispositivos de forma preventiva para que las personas no vayan a exceso de velocidad, sobre todo en las horas que más incidencias de hechos de tránsito tenemos, que son los fines de semana en la noche, y tenemos dos estrategias que se van a reforzar, que ya hacemos ahora, pero que se van a reforzar. El operativo Carrusel, que en 2020 intervenimos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana 13 vialidades, en 2021 estamos trabajando para aumentar el estado de fuerza para que a la brevedad estemos atendiendo 27. Con esto estaremos atendiendo poco menos del 35% de los hechos de tránsito que ocurren en la ciudad, en un horario de viernes a las 6 de la mañana hasta domingo al mediodía. Y lo mismo con vías de acceso controlado, cerrar las vías de acceso controlado y para que dentro de los horarios críticos las personas no vayan a exceso de velocidad, que esto es, en el 2020 hicimos 324 dispositivos y en el 2021 el objetivo que tenemos es de 700. Listo. Y el último eje es el eje 3, transporte público. Sabemos que una de las visiones sobre seguridad vial es tener vehículos seguros, es decir, cómo conducen este tipo de vehículos en la ciudad. El transporte público es una de las competencias que tiene la Secretaría de Movilidad y sabemos que cuando están involucrados en un hecho de tránsito, tenemos que actuar de una manera efectiva para poder dar seguimiento a cualquiera de estos incidentes o hechos de tránsito que ocurren en la Ciudad de México. ¿Qué vamos a presentar respecto al transporte público? Es, primero, sanciones claras y directas al transporte público que esté involucrado en cualquier hecho de tránsito. Esto puede ir desde la suspensión del ramal hasta por 30 días, la suspensión o cancelación de la licencia y hasta llegar a la revocación de la concesión. Esto porque sabemos que al tener una conducción de un transporte público con pasajeros que está involucrado en un hecho de tránsito, puede derivar en víctimas, tanto personas peatonas, ciclistas, motociclistas o incluso para los mismos pasajeros. Por eso es que es muy importante el fortalecimiento y la aplicación inmediata de este tipo de sanciones. Segundo, no solamente se trata de la visión de sanción, sino cómo podemos prevenir. Una buena forma de prevenir es con operativos de revisión, pero con perspectiva de seguridad vial. ¿Qué significa esto? Que revisemos las características físico-mecánicas de las unidades vinculadas a la prestación de servicio de transporte público. Que cuenten con frenos, que los postes estén bien fijos, que las personas conductoras tengan licencia, que la unidad tenga una revisión documental específica. Y creemos que este tipo de operativos van a estar vinculados también a todas aquellas rutas que tienen hechos de tránsito. Es decir, las rutas que tengan la mayor cantidad de hechos de tránsito serán las primeras rutas que tendrán estos operativos de revisión en conjunto INVEA, Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Movilidad, para que todas y todos los conductores de transporte concesionado manejen de una manera adecuada. Y el último, uno de los temas que ha surgido de los hechos que últimamente han ocurrido, los lamentables hechos, es el tema de los seguros en el transporte concesionado.
¿Qué es lo que ocurre? Que la ley de movilidad no es tan específica sobre cuáles son las características que deben de tener las pólizas de seguro vigentes que tienen los vehículos de transporte concesionado. Es por eso que se enviará al Congreso una reforma a la ley de movilidad para quitar cualquier tipo de ambigüedad en la interpretación sobre los seguros y las sanciones. Porque de esta manera podemos garantizar que todo el transporte concesionado de la ciudad tenga una póliza de seguros vigente, tenga una póliza de seguros que tenga las coberturas adecuadas y, lo más importante, tenga una póliza de seguro que cumpla con lo que establece la AMIS y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Esto es clave para nosotros porque una vez que ocurre un hecho de tránsito, contar con un seguro es fundamental para el seguimiento tanto de las personas como de las víctimas. Estos son los tres ejes que estamos presentando. Como pueden ver, involucran tres temas. ¿Cómo trabajamos desde la prevención? ¿Cómo trabaja la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la supervisión? Y lo más importante, ¿cómo trabajamos en la atención a víctimas a través de la Fiscalía? Reconocer de tener un procedimiento coordinado y empático va a ser clave para que mejore la seguridad vial en la Ciudad de México, y creemos que este trabajo coordinado en conjunto entre todas las dependencias puede resultar en una mejor atención, pero sobre todo en una prevención y supervisión para que no ocurran estos hechos de tránsito en la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Como pueden ver, digamos, si uno tuviera que decir que tiene un tema el conjunto de medidas que estamos tomando, principalmente su objetivo es combatir la impunidad. Sí, la impunidad en cuanto a los casos y los hechos de tránsito que ya sucedieron y que afectan, insisto, a víctimas y a familiares de víctimas, la impunidad en cuanto a las infracciones de tránsito que se cometen e impunidad en cuanto a la operación de transporte público cuando está fuera de orden. Entonces, si quieren, empezamos con preguntas y respuestas. Muchas gracias. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Eduardo Hernández, del Universal. Hola a todos, buenos días. Quisiera preguntar primero si tienen identificado cuántos vehículos foráneos tienen o tienen alguna sanción que no han pagado y qué tipo de sanciones son las que más se cometen de este tipo de vehículos. Hey, Javier. Sobre qué tipo de sanciones cometen los vehículos, tenemos identificado que es de exceso de velocidad. Nuestra infraestructura tecnológica para poner infracciones del programa Fotocívicas, que consiste en 103 cámaras radares, la mayoría de ellas, 73, son de velocidad. Y además, pues una cámara es mucho más efectiva captando infracciones que un agente de tránsito en la calle, en la banqueta. Entonces, es bastante entendible y predecible que la infracción que más ponemos es por exceso de velocidad. Y sobre el número de vehículos que hemos infraccionado con placas foráneas, no traigo el dato ahorita, pero yo creo que lo podemos proporcionar más adelante. Perfecto. ¿Y cuáles serían las 27 vialidades que entrarían al carrusel? Son todas las vías de acceso controlado, más los ejes viales y algunas vías primarias. Si quieren, después les podemos dar la lista completa con precisión. Y por último, me gustaría preguntarle a Fernanda, ¿qué tipo de seguros tienen actualmente el transporte público? Me imagino que es seguro nada más como de vehículo particular, que era lo que muchos se quejaban. ¿Si es así o qué tipo de seguros tienen actualmente? Lo que ha ocurrido en los últimos hechos de tránsito, buenos días Eduardo, es que tienen seguro de mutualistas, que no cumplen con las coberturas, porque justamente en la ley de movilidad, que es el artículo 90, simplemente dice una póliza de seguro vigente. Lo que se va a incorporar en esta reforma es que diga una póliza de seguro vigente, uno, que cumpla con las características establecidas por tanto la AMIS como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que tenga una cobertura mínima, porque también creemos que es importante para garantizar que se pueda atender cualquier tipo de hechos de tránsito. Y de esta manera, desaparecer cualquier tipo de mutualista que esté funcionando en el transporte concesionado para que tengan una póliza de seguro que esté dada de alta en instituciones aseguradoras.
El tener un seguro mutualista, ¿cómo afecta o de qué? Para entender bien por qué es necesario cambiar esta medida. Este es un tema importante y es lo que ya mencionaba Fernanda. Digamos que la ley no es específica sobre cuál debe ser la póliza de seguro. Según la ley federal, las pólizas de seguros deben de cumplir ciertas características, pero sobre todo deben de estar validadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ellos generan una lista de cuáles son las instituciones que están aprobadas para tener pólizas de seguros, digamos, que cumplen las características de la ley. Entonces, por eso vamos a poner en la ley la especificación que deben de cumplir con los requisitos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. El problema, efectivamente, es que las sociedades o las mutualidades en algunas ocasiones no las cumplen y el objetivo es garantizar que se cumpla con lo que dice la ley federal en términos de instituciones de seguros. Perfecto, gracias, buen día a todos. Continuamos con Israel Zamarrón de El Sol de México. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Primero, tres precisiones, por favor, que no me quedaron como muy claras. En la presentación en la que hablan sobre el protocolo de actuación que está elaborando la Fiscalía, primero que nos mencionaran cuándo va a estar listo, o sea, cuál es la previsión, dijeron que a la brevedad, pero más o menos cuál es la previsión. Y también al final de esa presentación se menciona una reforma al Código Penal, pero no se explicó. Si nos pudieran comentar al respecto de eso, por favor. Ahorita le pido a Oliver que aclare lo del protocolo de actuación. En el caso de la reforma al Código Penal es para fortalecer las sanciones justamente cuando se causan por vehículos lesiones graves y muertes. Hoy el Código Penal considera algunas agravantes. Sin embargo, la revisión que se está haciendo justamente tiene que ver con cómo se clasifican o cómo se definen las muertes o lesiones provocadas por vehículos, ¿no? Porque existe el riesgo, y esa es una de las cosas que sobre todo familiares de víctimas nos han mencionado, es que cuando se cumplen, digamos, ciertas condiciones extremas, como es el caso de conducir con alcohol, a veces los delitos quedan como homicidio culposo. Y el Código Penal sí puede considerar la agravante. Entonces, lo que se está haciendo es la revisión, y esto es una discusión legislativa, es la revisión de cómo se catalogan otras condiciones que pueden suceder en un hecho de tránsito justamente para fortalecer estas sanciones y garantizar, y un poco, digamos, si lo tuviera que decir en resumen, romper con la perspectiva de que son accidentes, cuando muchas veces son prevenibles y por eso nosotros les llamamos incidentes o hechos de tránsito. En el caso del protocolo. Con respecto al protocolo, ya hay un documento bastante avanzado, se está analizando y perfeccionando únicamente. La fecha exacta estaría en posibilidad de proporcionarla más adelante, ya está en revisión y lo compartiría para darles fecha exacta de presentación. Perfecto. Bueno, y otra pregunta también para el secretario. No se menciona acá nada en la conferencia sobre, por ejemplo, la capacitación para los conductores de autos privados. Digamos, la situación ha sido un tanto grave, de un repartidor menos. Hablaba que ayer tan solo se presentaron 14 peatones atropellados, 21 ciclistas accidentados y 17 motociclistas solamente en la jornada de ayer. Es decir, la situación pues ya está elevándose. Primero, saber si es momento ya, secretario, de hablar de la aplicación del examen para tramitar las licencias para conducir y también, asimismo, la cancelación de las licencias en aquellos casos en que los conductores pues excedan, no sé, cierto número de infracciones. Y vinculado también, saber si es momento o es pertinente o están analizando la posibilidad de regresar a las fotomultas, ¿no? Es decir, que las sanciones, al menos por exceso de velocidad, pudieran ser económicas, y bueno, serían esos dos puntos primero, por favor. Sí, aquí hay son varios temas. Uno es lo de la cancelación de licencias, sobre todo cuando se involucran justamente incidentes graves, es parte del seguimiento y la importancia del grupo interinstitucional, porque ahí es donde se comparte esa información. En el caso de las fotomultas,
y fotos cívicas. Como saben, en realidad, en la Ciudad de México existen las dos modalidades de sanción, ¿no? Justamente a lo que refería ahorita el director de, general de aplicación de la normatividad, en parte es las que son sanciones económicas. El programa de fotos cívicas, digamos, lo vamos a seguir fortaleciendo, y ese programa incluye capacitación, o sea, precisamente así está diseñado, con un curso, dos cursos en línea, después un curso presencial, y después el trabajo comunitario, que lo entendemos como una forma de retribución a la sociedad. Pero en ese sentido, nosotros vamos a mantener y vamos a seguir trabajando, y también se puede consultar cuál ha sido el impacto en los lugares donde tenemos las cámaras y radares del programa Fotos Cívicas. Sobre el examen obligatorio para la licencia, se está pensando en algo. En la administración anterior, al final se hablaba de la posibilidad, pero al final también quedó trunco y no se concretó nada en absoluto. Saber si es posibilidad también ya de hablar del examen para tramitar la licencia. En este momento no está planteado. Perfecto. También otra pregunta, secretario, de esta comisión interinstitucional que se va a establecer para dar seguimiento y analizar el estatus de los casos de hechos de tránsito, saber si viene a ser como un sustituto del Consejo de Movilidad y Seguridad Vial, que está mandatado por la ley. Es importante, qué bueno que preguntas esto, porque es algo absolutamente... No sé si... Que suple, digamos, este consejo asesor. No sé si ahí nos estás escuchando, tuvimos un poquito cortados, Israel, pero, digamos, creo que logré a escuchar la pregunta, y es, no lo suple porque los objetivos son muy distintos. Una cosa tiene que ver con, o lo que estamos planteando nosotros tiene que ver con el seguimiento de casos específicos, y por eso es clave el involucramiento de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5. Justamente los familiares de víctimas, cuando en algunas ocasiones, digamos, van directamente a la Secretaría de Movilidad y nosotros los atendemos, y lo primero que hacemos es llamar a la Fiscalía para saber cuál es el estatus del caso, los fiscales informan, la coordinación territorial que lleva Oliver lo va atendiendo, se moviliza la unidad de atención a víctimas, que es parte también de la Fiscalía, etcétera. Entonces, el trabajo tiene que ver específicamente con los hechos de tránsito y, en particular, tiene consecuencias muy importantes sobre los casos, la determinación de los casos, pero sobre todo la atención a las víctimas, que nos parece fundamental. Perfecto. Muchas gracias, secretario. Y, por último, nada más, una duda para el director de aplicación de la normatividad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tengo entendido que durante 2020 también se frenaron la aplicación de fotos cívicas por el hecho... Pues bueno, en los despachos de la Subsecretaría de Control para garantizar esta sana distancia y demás, y que pendientes de aplicarse. No, se cortó un poquito ahí, pero creo que entendí que la pregunta va en el sentido de si se frenó o no la o se suspendió o no. Es importante decirle a la ciudadanía que durante 2020 no se ha interrumpido la captación de infracciones en el programa Fotocívicas, y se han estado cargando de forma paulatina, respetando los protocolos de sana distancia. Al final del día, quien califica cada una de las imágenes que capta cada una de las cámaras es un agente de la Policía de Tránsito en un espacio que tenemos dedicado específicamente para ello. Como bien saben, atendiendo a las recomendaciones, independientemente de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues lleva a cabo un trabajo esencial, pues seguimos trabajando con todas las precauciones de sana distancia. Esto implica que tengamos que reducir necesariamente la capacidad que tiene la Secretaría de procesar cada una de las fotografías que se toman en las cámaras. Esto no significa que se tomen menos fotografías o que se tomen o que se dejen de tomar fotografías. Todas las fotografías se guardan en un servidor y están a la espera de ser calificadas. Esta acción yo espero que la Secretaría pueda retomar cuando cambie el semáforo
epidemiológico y que podamos notificar a todos los ciudadanos de las infracciones a las que han sido sujetas, como ya lo dijo bien el secretario de Movilidad, que pueden ser infracciones económicas o que pueden ser infracciones con sanciones cívicas. No sé si me faltó algo. Continuamos con Alberto Cuenca, de Capital CDMX. ¿Cuántas imágenes están pendientes? Israel. ¿Procesar? Israel, ¿no te escuchas? Vamos a continuar con el siguiente turno. Alberto, por favor. Sí, gracias. Voy a desactivar mi cámara para tratar de tener mejor transmisión, pero le quisiera preguntar al secretario de Movilidad, ¿qué estadísticas tiene sobre hechos de tránsito de 2019 y 2020? ¿Cuántos hechos de tránsito? ¿Cuántas víctimas, peatones o ciclistas involucrados en cada uno de estos años, por favor? Buenos días, Alberto. Como sabes, publicamos trimestralmente un reporte de hechos de tránsito en donde se hace la comparación entre trimestres, pero también ya vamos haciendo el acumulado, digamos, anual para poder comparar año con año. Estamos, me parece, que a unos días, simplemente por los tiempos que hacemos tanto de recopilación de los datos que generan las distintas instituciones como del análisis y ya de la publicación del documento. Entonces, con mucho gusto te lo hacemos llegar una vez que esté listo, pero estamos, digamos, dentro del margen de tiempo en el que lo publicamos. ¿Tan solo del 2020 no tiene datos que recuerde de hechos de tránsito acumulados? Te lo podemos enviar porque ese es el reporte trimestral, entonces con mucho gusto lo hacemos. Secretario, ¿por qué finalmente no prosperó la posibilidad de que hubiera un seguro de ciclistas como existió el Rueda Seguro? ¿Cuál fue el problema? No, ¿por qué no fue viable? Recordarás, había un poco de ambigüedad porque era un seguro que no dependía de la Secretaría de Movilidad y más bien era un anexo de otro seguro en la Secretaría de Obras. Entonces, estamos haciendo la revisión de cuál era el esquema y su funcionamiento, porque al menos la información que teníamos es que ni siquiera había habido muchos casos que habían sido atendidos por ese seguro a un costo muy alto, ¿no? Entonces, por eso se hizo la revisión. Secretaria, hace unos días hubo una movilización de ciclistas derivado de un incidente en Calzada Tlalpan donde murió un ciclista. Una de las exigencias o demandas también de este sector es que no basta con pintar líneas en las calles y dibujar así una ciclovía, que se necesitan políticas más estrictas y acciones más precisas para incluso acabar con la impunidad de las personas que arrollan a un ciclista o a un peatón y huyen del lugar y no hay castigo para esas personas. De hecho, no se ve nada de eso en esta presentación que nos han dado. O sea, no hay como nada orientado en ese sentido. Como puedes ver en la presentación justamente, y tú mismo usaste la misma palabra que yo, tiene que ver con la impunidad. El protocolo de atención a hechos de tránsito está dirigido precisamente a eso, a que cada institución, digamos, tiene que seguir ciertos lineamientos para actuar cuando sucede el incidente. ¿Para qué? Para que se atienda a las víctimas y para que no haya impunidad. Se presentó también la modificación que se hace al reglamento de tránsito, porque sabemos que hay infracciones acumuladas que no se pagan de aquellos reincidentes. ¿Para qué es la modificación? Justamente para combatir la impunidad en lo que tiene que ver con hechos de tránsito, con infracciones. Y lo tercero, lo que acabamos de presentar tiene que ver con el transporte público, con los seguros. ¿Por qué? Porque cuando hay incidentes de tránsito y cuando no hay un seguro, no solo es que están fuera de orden las unidades, porque el seguro debe ser un seguro que tenga una póliza, insisto, aceptada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, sino porque tiene implicaciones sobre la atención a la víctima, sobre resarcir el daño. Entonces, también es fundamental en estos tres ejes, insisto, la palabra que cruza es impunidad, como lo mencionabas. Gracias, secretario. Siguiente pregunta, Jonás López, de Imagen. Hola, buenos días a todos. Tengo primero una aclaración, secretario, si me ayuda, por favor. Entonces entiendo que en cuanto a la reforma del Código Penal, los homicidios que ahora son calificados culposos, sobre todo los que tienen que ver con personas alcoholizadas, la idea es que se vuelvan homicidios dolosos.
o cuál sería el asunto de esta reforma al Código Penal? En parte del trabajo que está haciendo es, digamos, ajustar la técnica legal para que quede en orden, porque no queremos hacer algo que simplemente no resuelve el problema, sino que quede como una modificación legal inocua. Como decía, hoy ya se considera, por ejemplo, el hecho de traer alcohol en la sangre un agravante, ¿no? Y eso sí está considerado. Lo que estamos trabajando con la Fiscalía, y ese es, digamos, por eso ellos ahora sí son los especialistas, es cuál es la figura correcta para poder atender estas situaciones donde había claramente se estaban cometiendo infracciones de tránsito que provocan la muerte o lesión grave de las personas. Ahí sí tendría que calificarse como con dolo. La verdad, digamos, hay una explicación legal de cuál debe ser la técnica, no me atrevo yo a decírtelo así, ¿no? Ok. No sé si... Oliver. La reforma en este momento no se está considerando en cambiar de culposo a doloso. Se están buscando agravantes en las sanciones. En eso va encaminado la reforma. Por ejemplo, ¿cuáles serían unas agravantes y cómo aumentaría la sanción? Ahorita está el análisis en buscar vincular cualquier hecho de tránsito con multas, pero se está analizando. Es un análisis que se está realizando en la mesa interinstitucional con el fin de ponerlo a consideración de la Asamblea Legislativa. ¿Sería que se elevaran las multas económicas o que más bien fuera cárcel en lugar de multa económica? ¿O cómo es la idea que se está analizando? Se está analizando endurecer sanciones también, pero también poner agravantes al Código Penal. Ok. Secretario, y otra pregunta, si me hacen favor. Tanto la reforma al Código Penal como la reforma a la Ley de Movilidad, como la reforma o las modificaciones al reglamento de tránsito, ¿ya son un hecho o cuál es el proceso que deben seguir y cuándo serían ya una realidad? La modificación al reglamento de tránsito es lo primero que se va a hacer porque es un reglamento, efectivamente, estamos ya hablando de unos días para su publicación, vamos a anunciar la fecha correcta, nada más tiene que pasar el proceso para publicación. En el caso de la modificación de la Ley de Movilidad para lo de los seguros, tenemos ya la redacción propuesta y es lo que vamos a presentar a la Cámara de Diputados. Y en el caso del Código Penal es lo que acaba de aclarar el coordinador de las coordinaciones territoriales de la Fiscalía. Justamente vamos a hacer el trabajo para tener la propuesta que se presente ya en este periodo de sesiones que viene. Pues. Okay. O sea, lo más inmediato serían las modificaciones al reglamento. Sí, simplemente por cómo son los procedimientos, ¿no? Para modificar todo eso. Eso lo puede hacer el gobierno sin necesidad de... Así es. De acudir al Congreso. Así es. Okay. Y yo quisiera insistirle, secretario, sobre estadísticas de hecho de tránsito, al menos de ciclistas. Hay como... uno pregunta cuántos ciclistas murieron en incidentes viales. Y como que todo el mundo tiene una cifra, las organizaciones sociales civiles tienen una cifra, la autoridad no es muy clara, ni siquiera en los reportes trimestrales. Entonces yo sí quisiera preguntarle cuántos ciclistas, por ejemplo, murieron en incidentes viales en 2020 y cuántos van en 2021, por favor. Ahí nada más una cosa, Jonás, yo no sé, o sea, el reporte que publicamos trae los datos muy precisos, dice... con precisión cuántos ciclistas mueren en hechos de tránsito y se va haciendo la recopilación trimestral. Para tener la recopilación del último trimestre de 2020, que es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a publicar como lo hacemos todos los trimestres. Ese dato es público, no solo es público en el reporte trimestral, sino es público en datos abiertos cuando la fuente es el C5. Y justamente ponemos, cuando son distintas fuentes de instituciones públicas, ponemos todas las fuentes para que no haya duda que está publicando toda la información que se tiene. Pero no tiene el dato, digo, a una conferencia sobre protección al ciclista, sin este dato, me parece que es un dato básico, secretario. Con mucho gusto te podemos compartir el dato, nada más para que haya certidumbre sobre lo que te estamos compartiendo, se hace la recopilación de todas las instituciones. Sí. Le agradezco mucho. Continuamos con Luis Méndez de Canal 11. ¿Qué
tal, secretario? Buenos días. Me gustaría preguntarle con qué colectivos, organizaciones sociales se ha reunido para plantear esta estrategia que está presentándonos hoy. Buenos días, Luis. Como lo hemos venido anunciando desde noviembre, tuvimos sesiones de trabajo en línea con diferentes organizaciones de la sociedad civil para justamente poder escuchar cuáles son las demandas, cuáles son las propuestas, cuál es el trabajo que muchas de estas organizaciones llevan haciendo varios años. Participó el ITDP, WRI, la Alcaldía de la Bicicleta, el IMCO. Tuvimos distintas organizaciones que estuvieron involucradas, también personas ciclistas que forman parte de distintos grupos de este tipo de movilidad. Y pudimos escucharlos a ellos para entender cuáles eran este tipo de demandas, cuáles eran las necesidades o la perspectiva que ellos tienen de lo que está ocurriendo en la ciudad y de qué manera, con distintas acciones específicas, podíamos atenderlas. Uno de los temas que surgió es acceso a la justicia, es decir, cómo vamos a hacer este tema de atención a víctimas. Segundo, el cómo combatimos la impunidad y la aplicación de sanciones. Es por eso que hoy estamos presentando este programa y esta reforma al reglamento de tránsito para poder atender la aplicación de la normatividad de tránsito en vehículos reincidentes. Surgió el tema también sobre cómo vamos a hacer que el transporte concesionado tenga un seguro, y ese es un tema que también estamos presentando el día de hoy. El acuerdo de estas mesas fue que tendríamos mesas temáticas a partir de enero. De hecho, el día de ayer tuvimos la primera mesa, que es gestión de velocidades, y la idea es ir teniendo distintos temas que va desde gestión de velocidades, conducción con alcohol, cómo inhibimos estas conductas de riesgo, seguro de responsabilidad civil, que son las temáticas que ellos mismos nos plantearon para poder discutir con la autoridad. Además de eso, el PISVI, que es el Programa Integral de Seguridad Vial, se publicó en Plaza Pública, que es este documento que rige las políticas de seguridad vial. Estuvo abierto para que organizaciones, personas de la comunidad, cualquier persona interesada, pudiera emitir comentarios, sugerencias, y esto ahorita se está recabando para poder presentar próximamente también el Programa Integral de Seguridad Vial con los comentarios de las diferentes asociaciones y organizaciones. Creemos que la seguridad vial no solamente es un tema de coordinación interinstitucional, también es un tema de participación con sociedad civil. Por eso hemos hecho todas estas mesas de trabajo. Okay. Me gustaría preguntarles, ante este crecimiento del uso de la bicicleta durante la pandemia, pues también diferentes colectivos han pedido que se refuercen las ciclovías ya existentes, incluso las emergentes, y que se deje de utilizar pues material que no les da la seguridad vial que se requiere en estas ciclovías. ¿Hay algún plan para atender esa demanda y este crecimiento del uso de la bicicleta en la ciudad? Sí, como ustedes saben, ha habido un programa ambicioso de construcción de infraestructura ciclista en la ciudad. Es decir, se ha ido expandiendo en los años, desde el inicio de la administración, 2018, hasta la fecha de forma muy importante. Hoy todavía está en construcción, por ejemplo, y qué bueno que lo dices, sobre las características de las ciclovías, que se hacen con el estándar y con los confinamientos que se requieren. Por ejemplo, la ciclovía de Medellín, ¿no?, que esa ya está terminada, está en proceso de obra la de Gabriel Mancera, está el trolebici de Eje 2, de hecho ya desde Chapultepec, me parece que está pasando Tlalpan, pero la obra continúa. Es decir, todo esto, conforme se va inaugurando, lo vamos ir anunciando, pero se ha seguido expandiendo la infraestructura ciclista. En el caso de las ciclovías emergentes, como lo dijimos, vamos y estamos haciendo todavía la evaluación, pero hemos visto hasta el momento resultados muy positivos, tanto en uso como en protección a los ciclistas. Es decir, hoy hay más ciclistas en Insurgentes de los que había antes, y no es un lugar de alta incidencia en términos de hechos de tránsito, pero podemos, en su caso, fortalecer esa infraestructura. Y una cosa muy importante es que empezó el programa de rehabilitación o de mantenimiento a ciertas ciclovías que llevaban mucho tiempo que no se les daba mantenimiento. Ejemplo de ello es la de Eje 3, ¿no?, que sale desde Río de los Remedios y llega casi a San Lázaro, ¿no? Eso ahorita, les podemos compartir las fotos, ahorita no las traigo aquí en la presentación, pero esas se está trabajando. Entonces, para nosotros la infraestructura es absolutamente clave en lo que tiene que ver con ciclistas. Las medidas que presentamos, insisto, no quiere decir que no haya otros temas, y esto lo digo por dos razones. Lo primero es porque ahorita nos enfocamos en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de sanciones y combatir la impunidad, pero se sigue trabajando en temas de infraestructura, y justamente las mesas de trabajo de las que ahorita
mencionó la directora general, es porque seguimos abiertos a trabajar con las organizaciones para más propuestas, más, digamos, comentarios de qué se puede mejorar. Entonces, vamos a mantener de forma permanente esas mesas para seguir trabajando y agregando temas que puedan ayudar justamente a que haya menos víctimas de hechos de tránsito. Ok. Y para el representante de la Fiscalía, cuando refiere, si quiere, secretario, no sé, ¿quiere añadir algo? Nada más quería agregar algo a la Secretaría de Seguridad. Además de del trabajo que ya mencionó el secretario, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha establecido un nuevo grupo de agentes de tránsito llamados Bicideltas, que el 100% de su tiempo, son 94 agentes de tránsito, y el 100% de su tiempo se dedican a estar montados en una bicicleta, circulando por las ciclovías, liberando las ciclovías. Entonces, para evitar que vehículos estacionen sobre ellas, circulen sobre ellas, o las bloqueen en algún sentido. Entonces, no solamente es el tema de infraestructura, sino también la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoya el trabajo de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Obras, en mantener las ciclovías de forma ordenada. Y para el representante de la Fiscalía, cuando hablan de endurecer sanciones, no queda claro, ¿cuál sería el eje que van a tomar? Por favor, ¿a qué se refieren con endurecer sanciones? ¿En qué áreas? Se están analizando en una mesa, porque todo esto pueda pasar a Congreso local, pero se está buscando buscar agravantes para conductores que manejen de alto riesgo, exceso de velocidad y todo eso. Aun cuando existen, estamos buscando esas agravantes para no generar impunidad en hechos de tránsito. Eso es lo que se está analizando ahorita en la mesa. ¿Cuáles serían esos agravantes? Estamos buscando incluir algunas multas de tránsito, si es posible vincularlas, pero ahorita es un análisis a esa reforma. Vale, gracias. Última pregunta a Mayeli Morales de Reforma. Hola, buenos días a todos. Quisiera hacer dos preguntas. La primera, ¿hay evidencia concreta de que las fotocívicas hayan reducido los fallecidos en siniestros viales? Precisamente usted, secretario, hablaba de los reportes de hechos de tránsito y en el último ustedes mismos reconocen un incremento de muerte en ciclistas, motociclistas, que bueno, eso es ustedes algo ya habían dicho, pero tampoco sabemos cómo va la parte de la licencia de manejo para esos usuarios. Y pasajeros de transporte público también, de enero a septiembre de 2020. Usted mismo, secretario de Movilidad, reconoció un ligero incremento también en 2019 de muertes en general. ¿Hay evidencia concreta de que las fotocívicas hayan reducido las muertes? Sí, justamente, y qué bueno que efectivamente la información está en esos reportes trimestrales. Si tú ves la proporción de muertes que incluye a motociclistas, que hemos señalado que ha habido un incremento en muertes que incluyen a motociclistas, y precisamente, aunque no es el tema de esta conferencia, y con mucho gusto más adelante presentaremos los detalles porque ya está muy avanzado lo de la licencia, si tú ves la proporción, hay un cambio en las proporciones, es decir, las muertes que tienen que ver con peatones o que tienen que ver incluso con automovilistas son en una proporción menor relativo al pasado frente a las que tienen que ver con motociclistas. Y en esos mismos reportes puedes ver que en los entornos de las fotocívicas hay una reducción de hechos de tránsito y de hechos de tránsito que tienen víctimas. Entonces sí podemos ver un impacto. Sí, pregunto porque justamente se dejaron de incluir los datos de las fotocívicas y ahí aclaran que es por este tema de la contingencia y que se, pues no, ustedes dicen que no se dejaron de operar los dispositivos, pero la información dejó de incluirse, sobre todo en el último reporte que ustedes pusieron de enero a septiembre. Entonces, justo por eso preguntaba si hay evidencia científica. Pues la pregunta es si había evidencia, insisto, si hay evidencia, ¿no? Y por último, ¿qué mensaje le darían a los ciclistas y activistas que se han manifestado? Y por ejemplo, hoy adelantaron que se van a movilizar en el Zócalo ante un incremento de muertes que pues ustedes mismos han reconocido en sus reportes. Perdón, ya no te escuché. Que ustedes mismos han reconocido sus reportes. Entonces, ¿cuál sería el mensaje a los ciclistas y a los activistas que se han manifestado? Que estamos actuando, ¿no? Que justamente es importante y la información que nos dan las reuniones con integrantes de la sociedad civil, porque esta información nos permite fortalecer algunas de las medidas que ya estábamos tomando, pero sobre todo agregar medidas que pueden ayudar a la seguridad vial. Eso, digamos, lo reconocemos, que ese es parte del trabajo que hacemos, y que las medidas que estamos proponiendo en este momento, porque, insisto,
Hay muchos componentes a la seguridad vial. Tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con sanciones, tiene que ver con información, con prevención, etcétera. En este momento nos estamos entrando en el tema de impunidad, que nos parece que sin duda es uno de los temas más importantes en el tema de seguridad vial y sobre todo en atención a las víctimas directas e indirectas de hechos de tránsito. Gracias, buenos días a todos. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Buenos días.